la primera vía de la temporada. Toti, ahí tenemos al Torre, que está ahí, detrás nuestro. Ahí vamos, amantes. Y nada, ayer veníamos en el... casi estamos en el avión. O sea, que ha sido del avión directamente para acá. Con los mismos gallumbos desde España. Sí, sí, esto ha sido un non-stop. Ahí, pipa, pipan. ¡Tita! Creo que vayamos mal del todo. Nos quedan una hora y cuarto para las 12 y hasta las 10 que se hace de noche, 10 horas más. O sea que tenemos casi 12 horas y estamos ya en el quinto largo, igual o así. Más. Hay 19. Más. Pues ahí tenemos, a pesar de habernos levantado un poco tarde, que habíamos dicho levantarnos a las 3, nos hemos levantado como que casi a las 5. Bien, ahí, bien, bien. Hemos tenido ahí un par de horitas de retraso, que, pero bueno, luego el Paul nos ha metido un poquito ahí de adelantamiento ahí por arriba, que hemos adelantado ya un par de mocetes. Bien, bien. Vamos a parar un poquito, tenemos a Toti y a Dani, lo tenemos ahí un poco por atrás, claro, no llevan la reseña, y entonces igual esperamos un poquito... A ver si vienen y así subimos los cuatro y, pues ya sabes, para la foto, para los vídeos y todas esas cosas. Y nada, disfrutando aquí de este bonito día, un día espléndido, que bueno, ¿qué podemos decir? Esto no puede ser Patagonia, esto parece que estás en el sur, parece que vienes de Granada y de Granada te vas a Jaén, ahí a Recuchillo, y increíble. Manga, bueno, en camiseta, estamos en camiseta. Yo creo que en el siguiente largo... apretamos, ha quitado la camiseta y todo. Pues nada, ya un poco chafadillo de pies. ¿Chafadillo? De hambre. Qué rico, por el liofilizado, los liofilizados. Madre mía, me vuelven locos los liofilizados. Bueno, Toti, eso, después de 24 horas así de actividad, qué rico el liofilizado ahora, ¿eh? Uy, aunque sea responsable de mi estreñimiento... No sé, llevamos... Hay que confesar que vamos más de 24 horas sin ir al maravilloso baño. Yo creo que todo lo que metemos, pa' dentro. Tenemos caca en vena. Eso todo. Eso todo pa' dentro. Todo pa' dentro. Tenemos Pilar Casaroto. I didn't mean to take this long.
don't know how to cut the wire. Hey, you say you're only a frame, and I'm not the only one burning in your fire. No, don't care if you're all alone. Y estamos. El polo ha terminado y ahora vamos a subir para arriba. A ver, a ver. Voy a liberar la vía de 6B del séptimo largo. Miguel Ángel Torrandey de Mallorca ha venido expresamente para hacerla a estos catalanes que no les sale. Venga, adiós. Don't you know I dreamed about you? Dreams and hopes that were shattered in one go. Every time I go back, every time I just say maybe, same old story. Baby, one kiss is all that it took to get me off my feet. Three times I've asked you for your... Ahí tenemos a Paul, ahí está en el off-wit, en el off-wit del Pilar Caseroto. Ahí lo tenemos a la gran máquina ahí como aprieta en el off-wit. Vamos subiendo por el Pilar, ya nos queda poquito. Ya a ver si llegamos ya de una vez para poder dormir un poquito. ¿Qué pasa? Bueno, un largo precioso. Un lago fantástico. Hombre, yo estoy comiendo. Pero hay hambre. Hay hambre. Pues nos queda que por la mitad de la vía. Más o menos. Un poco menos. Vaya manitas que se me están quedando. Me parece que no nos da tiempo a llegar a la cima del Pilar y nos vamos a tener que quedar aquí a dormir en una repisita de estas, me parece a mí que durante toda la noche. Va a ser una noche muy bonita. Hasta la polla del Big Wall. Aquí vamos a dormir los 5 polluelos. Me parece que vamos a pasar más frío esta noche. Sí, me va a quedar la carne de pollo. Pues aquí Miguel y yo vamos a pasar la nochecita. Ha sido un amor a primera vista. Hace una semana que nos conocimos y ya nos acostamos. Ya estamos aquí los dos más juntitos. Pero no vamos a pasar nada de frío porque aquí va a haber de todo. Va a haber un poquito de todo. Ya tengo el miembro que parece la funda de bivac una tienda de campaña en lugar de una funda de bivac. Tenéis que ver en qué repisita estamos, porque es algo increíble. Es acojonante. Es increíble, pero bueno, ya veremos a ver lo que dormimos hoy. Estamos a punto de llegar al Pilar Caseroto. He aprendido a hacer artificial aquí. Vale, ¿eh? Qué bonito es. Pues que ha caído. Qué bonito. Por las fisuritas. Hemos subido por las fisuritas. Ole tú. Ole ahí. Tú. Aquí estamos. Segundo, bueno, tercer viva que pegamos aquí. Qué noche más bonita vamos a pasar otra vez aquí, ¿eh? Pasaremos mucho frío, creo. ¿O no? No sé yo si pasaremos. Ayer la verdad que pasamos bastante frío. Y hoy, pues, yo creo que será mejor la cosa. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa hoy. Yo soy Machu Picchu. Yo estoy haciendo un bivac justo debajo de nuestra pared. ¿Qué tal por ahí? ¿Frío o no? ¿No hay frío? Nos hemos pillado unas camas de látex buenas aquí a pies del Gran Pilar.
De Pilaricas. En la Pilarica. Fiesta mayor. Estamos como terroncitos. Después de noche sin dormir. Esto va a ser la fiesta pijama. Parece que la gente ya se va durmiendo, ¿eh? Parece que esta noche va a ser una noche bonita. Ahí estamos en el Pilar Rojo y ahí atrás tenemos a Fitzroy. Right, Thor Detroit. Qué bonito, ¿eh? Todos fisuritas aquí. Fisurita, todo en potre, bueno, Increíble. Cima de la Mermoz. Qué guapa, ¿eh? Ahí estamos en la Guillamet. Bonita vía, ¿eh? Vamos. Tenemos al Torre. Con sus cuernecitos. El Torre sin clavitos. ¿Dónde estarán los clavitos del Torre? Caca. Ahí estamos en la cima del Mocho. Bonita vía la Salvatierra. Una vía buena, ¿eh? Este tío era un tío serio. Y detrás tenemos al Fitch. Espera, espera. No pongáis nerviosos. Bueno, primer rapid y primera la cuerda que se nos ha quedado enredada. El Paul ha tirado para arriba y nos va a quitar la cuerdecita que está empotrada. Me parece que nos dan las uvas. ¿Qué opinas, Dani? Esto me parece que es un buen vivac, ¿eh? ¿Nos podríamos quedar aquí o qué? A dormirla. We'll be right back.
paradita técnica aquí en el Hielo Continental. Increíble. Ya hemos llegado al Circo de los Altares. Vaya pedazo de sitio. Ha costado 12 horitas hoy y ayer otras 10 horitas. Pues estamos aquí preparando un poquito la cena. Nos vamos a meter enseguida al sobre, porque mañana creo que espera un día muy duro. Un cómodo vivac. ¿Eh? Un cómodo vivac. Amigos, un día más, aquí debajo del torre, al acecho de la víctima. La víctima blanca, que se dejará o no se dejará. Iba a ser todo coser y cantar. Tenía que ser un poquito también de morrón de vez en cuando. Un tiempo pues muy bonito. Bonito, bonito, ¿verdad? Sí. Pues bueno. Sí. Se ha dedicado a comernos un alfajor. Menos mal que hoy era el día bueno. Estamos en el yelmo, estamos a punto de subir la última palita del yelmo y el cerro perro torre, ahí lo tenemos por ahí arriba, no sé si se nos deja. Ahí está el Silver en un larguito, un poquito de mixto. Parece bonito y agradable. ¡Aquí estamos! Ya que nos queda poquito. A ver si libramos y hacemos un poquito de cumbre, ¿o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Silver!
Moestrario de Piolés en la Ferrari. Sí, pues la polla ni me la había hoy metida. Ole. Opa, Max. Pues penúltimo largo, penúltimo o antepenúltimo largo ya de la Ferrari. Vale, vale. Está la cosita muy mal. Menos mal que tenemos aquí a los Pou. Me parece que hemos cogido buena pareja, Debe estar la nieve un poquito espesita. Cosita jodida. Venga, acá abres el pie a la derecha ya, te quedas en Liedro. Venga, venga, aguanta ahí. Venga, tía. Venga, que soy yo lo bueno, Buena, esa es buena, va. No puedes cambiar de mano y pinchas a la derecha y abres el pie. Venga, intenta cambiar de mano. Venga, Nico. Venga. Buena, tío, buena, buena. Ahí está. Buena. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Ore ahí! ¡Ore! ¡Torre, chavales! ¡Cadeneta!